A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 6 de agosto del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Celsia. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que presenta una fuerte contracción al finalizar la jornada, presionado por las fuertes contracciones en los mercados externos. Algunos indicadores como el índice de fuerzas relativas se ajustan a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su soporte diario quedaría ubicado en niveles de 1.280 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil simple de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicado en los 1.330 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Celsia, que rompe su estructura lateral en este marco de tiempo. Su soporte técnico diario quedaría ubicado en los 3.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que estaría resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 4.200 pesos. Para su periodo diario se establece un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde retomamos nuevamente su soporte técnico ubicado en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte que quedaría ubicada en los 24.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los 25.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que abandona su soporte ubicado en los 8.100 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ajustado a los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 8.560 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 14.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y señalado o demarcado con la sombra de esta última vela. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los 13.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando una vela tipo Doji, ajustado a su siguiente soporte técnico demarcado en los 2.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicada en niveles de 2.120 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.360 pesos, nivel que destacábamos en nuestro último informe, y una resistencia técnica que quedaría ubicada en los 2.480 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista.
La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte ajustado a los 55 mil pesos, nivel que resaltábamos en nuestro último informe, y una resistencia técnica cercana a los 60 mil pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Éxito, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.300 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana y un soporte ajustado a los 2.170 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Grupo Argos Ordinaria, que mantiene ajustado su soporte técnico a los 16.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 17.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 33.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 30 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte más cercano se mantiene en los 70 mil pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 74 mil pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a los 70 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 70 mil pesos. La acción de ICE, que en las dos últimas jornadas habría superado a la baja su promedio móvil de 200 días, su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 16 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 17.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido en su resistencia más cercana. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta muchos cambios en su panorama técnico, su resistencia diaria estaría ubicada en los 60 mil pesos y un soporte técnico ajustado a los 47 mil pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 408 pesos, demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción y una resistencia cercana a los 430 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia al Bancolombia, que abandona su soporte técnico ubicado en los 33 mil pesos, su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 32 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 34.700 pesos. Para su periodo de tiempo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia al Cementos Argos, con una resistencia diaria ubicada en los 8 mil pesos y un nivel de soporte técnico ajustado a los 7 mil pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento alcista. La acción de Preferencia al Corfi Colombiana, con una resistencia que quedaría ubicada en los 12.800 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo diario, quedaría demarcado en los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia al Davivienda, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 17.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 19.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece una resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa, su nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 20.000 pesos. Este nivel presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y establece una resistencia técnica cercana a los 23.000 pesos.
Han tenido el de soporte, ahora sería su zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 días. En este periodo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Promigas, que es el título más destacado al finalizar la jornada y conserva su soporte técnico diario cercano a los 6.900 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene en los 7.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene su soporte ubicado en los 8.500 pesos, ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 9.400 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info@grupovalora.com.co.